Bueno, pues muchísimas gracias al profesor Ventura por venir esta tarde, porque sus charlas, como ustedes saben y bien conocéis, son siempre, bueno, esclarecedoras de muchas cosas que nos planteamos en el día a día, y además nos suelen sorprender bastante. A mí me han puesto aquí un montón de folios para presentarlo, pero bueno, él y yo nos conocemos, como muchos de los que estamos aquí, desde hace años. Somos compañeros, somos amigos, hemos vivido muchas cosas juntos, sobre todo en este yacimiento de aquí abajo, ¿verdad? Mucho tiempo trabajando juntos. Y nada, pues una breve pincelada. En 1988 se licencia en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada, en la especialidad de Prehistoria, Arqueología, perdón, Historia Antigua y Arqueología, para doctorarse en el año 95 en Arqueología por la Universidad de Córdoba con la tesis Análisis Arqueológico de la Córdoba Romana a través del ciclo del agua, dirigida por la profesora doña Pilar León Alonso, nuestra maestra de siempre. Y luego desde el año 2000 es profesora titular de Arqueología de esta Universidad de Córdoba, y en el 2022 es catedrático de Arqueología por esta misma universidad. Como docente, bueno, pues responsable de varias asignaturas de metodología y de arqueología, y autor de 170 publicaciones entre libros y artículos. Yo creo que siempre has tenido una prolífica producción desde muy joven. Vamos, yo puedo dar fe de ello, ¿no? Desde muy joven ha sido prolífico, cosa que en el ámbito de la investigación es muy bueno, que quede siempre plasmado en una publicación, siempre se plasme y quede para el conocimiento futuro cuáles son las investigaciones que en este caso él ha llevado a cabo relativo a temas de arqueología clásica andaluza y más concretamente, evidentemente, de Córdoba. También ha participado como ponente en numerosos congresos y reuniones con trabajos relacionados con la urbanística, la arquitectura, la ingeniería hidráulica de época romana en España, así como con la arqueología urbana, la cerámica romana y, por supuesto, la epigrafía latina, que lleva, yo creo que casi toda la vida, ¿no?, la epigrafía latina. De todas las publicaciones, podemos destacar las monografías relativas a los acueductos romanos de Córdoba y a la identificación de los principales monumentos y edificios que definen la colonia patricia, como las murallas, los foros, el teatro y los edificios de espectáculos, y también el Palacio de Cercadilla. Entre 1994 y 2002, pues dirigió excavaciones en este mismo solar donde se ha construido este edificio. Por eso digo que habíamos compartido mucho tiempo de trabajo aquí, en el solar donde se descubrió el teatro romano. Y desde 2008 colabora con diversos proyectos de investigación, uno en el Instituto de Arqueología de Mérida, del CSI, centrado en el estudio de la epigrafía del foro, el teatro, el anfiteatro emeritense, y también el director científico de las excavaciones de la ciudad de Torre Paredones en Baena. Él también ha tenido diversas estancias de investigación, como la Comisión de Historia Antigua y Epigrafía del DAI en Múnich, en el yacimiento de Pompeya de Nápoles y en el Instituto Arqueológico Germánico de Roma. Esta última en el 2012, financiada por el programa Salvador de Madariaga del Ministerio, en este caso entonces era de Educación y Cultura. En la actualidad, sus investigaciones desde hace tiempo se centran en las técnicas para la detección y análisis de la policromía empleada en la escultura y arquitectura de época romana, especialmente el uso del pigmento del azul egipcio. Fruto de esta línea de investigación es una publicación con Laura Fernández titulada El color de la imagen imperial en Torre Paredones, estudio de la policromía en las estatuas excedentes del foro. Sobre este tema de estudio del pigmento, pues también ha trabajado con nosotros aquí en el museo, bueno, pues sobre algunas esculturas que en un futuro pues se expondrán y también saldrá a la luz las investigaciones que se han hecho sobre las mismas. Y hoy pues nos va a hablar de una colección muy importante para este museo, como es la colección de mosaicos. Yo creo, bueno, tú los tienes contabilizados mejor, que hay más de 1000 placas de mosaicos, y hay mosaicos bueno, de unas dimensiones enormes, como corresponde a la ciudad de Córdoba,
en la época romana. Durante los tres últimos años ha abordado la documentación fotogramétrica, recomposición digital y análisis en profundidad de todos los mosaicos en el marco del proyecto de investigación Vivere in Urbe, Arquitectura, Residencia y Espacio Urbano en Córdoba, Investigación y Socialización. Y bueno, pues por ahí tenemos también algún otro proyecto que en un futuro, que estamos preparando para el futuro, sobre estos resultados de las investigaciones. Hoy en concreto, y ya que estamos en el mes de la poesía en Córdoba, estamos, bueno, pues donde cuando se celebra como poética, poetas del mundo en Córdoba, pues hoy vamos a tener poetas de la Córdoba romana. Muchísimas gracias, profesor Ventura. Muchísimas gracias a ti, María Dolores, por la presentación y sobre todo por la invitación a participar en estos miércoles del museo y dar a conocer pues, el resultado de un trabajo en equipo en el que bueno, nos hemos volcado en los últimos tres años en colaboración con el profesor Carlos Márquez, en colaboración con el profesor de la Universidad de Sevilla, Santiago Sebastián Vargas, y en el que bueno, pues, también han participado alumnos de doctorado que se encuentran hoy aquí, Alejandro Muñiz, Alberto Villarejo, Pedro Guerra, en fin, un equipo que, como digo, pues nos enfrentamos a una tarea que estaba pendiente, que era la de revisar todos esos hallazgos de la arqueología de salvamento que se llevó a cabo por Ana María Vicen y Alejandro Marcos Pou entre los años 59 y 85. No se excavaba, simplemente se recuperaba de las máquinas, de la destrucción por las excavadoras, los elementos arqueológicos más relevantes, entre los cuales una enorme colección de mosaicos, que sin embargo no tuvieron la oportunidad de restaurar como se merecen y que hoy en día están almacenados, como ha dicho María Dolores, más de 1000 placas en el silo almacén de Córdoba. Bueno, poeta de la Córdoba romana. Hay que decir que Córdoba es una ciudad que tiene una tradición poética en época clásica muy importante, no todas las ciudades tienen esta tradición, y de la que las fuentes literarias nos hablan de al menos tres generaciones de poetas en nuestra ciudad, ¿verdad? La generación más antigua es esa que menciona Cicerón en el Proverbio Poeta 26, cuando alude a que durante la estancia del procónsul Metelo Pío en Córdoba, para celebrar su victoria sobre Sertorio, pues escuchó, prestó oído a una serie de poetas locales cordobeses que, según Cicerón, tenían un acento pingüe y un poco extranjero. No pronunciaban bien el latín. Seguimos con nuestro acento pingüe y cordobés. Bueno, esa hacia los años 75 a.C. No conocemos el nombre de ninguno de esos poetas de esa primera generación, más allá de esta cita genérica. Luego Séneca, la Suasoria, Séneca el padre, Séneca el retor, el padre del filósofo, nos habla de otros dos poetas en torno al año 15 a.C. De este sí nos da el nombre, Sextilio Ena, que dice que fue un hombre con más talento que erudición, un poeta desigual, ¿vale? Y que además seguía teniendo esa característica, dice el propio Séneca, bueno, pues que respondía a lo que dijo Cicerón, un acento un poco gangoso y foráneo, que no pronunciaban bien. Eran andaluces ya en aquel entonces, ¿no? Pero sí se conserva su nombre y un verso, ¿no? Un verso dedicado a Cicerón, sobre la muerte de Cicerón, que es el que ven ahí, hay que llorar a Cicerón, y el silencio de la lengua latina, un exámetro muy, muy, muy bien, en fin, compuesto, ¿no? También Séneca, en otra cita de la Suasoria, nos habla de un tal Statorius Victor, que según él escribía fábulas que todavía en Roma deleitaban a algunos. No sabemos si estas fábulas eran obras literarias en verso o más bien probablemente fueran tragedias, fueran obras de teatro, ¿no? Tragedias, fábula pretextata, ¿no? Y yo creo que también podríamos añadir a esta segunda generación de poetas, con Sextilio Ena, Statorio Victor, a quizás Marco Argentarius. Marcus Argentarius es un poeta del que se conservan 37 epigramas en una antología, se llama Antología Graeca, ¿vale? Y escribe en griego, pero tiene un nombre latino. Probablemente fue un liberto, alguien griego que fue manumitido por un romano. Y lo más interesante es que este apellido, Argentarius, sabemos que es el apellido que colocaba una empresa, una Societas Publicanorum, una empresa pública minera, la Societas Isaponensis, a los esclavos que manumitía. Así que los esclavos es un apellido
que responde no a familias de Roma, sino que responde a empresas que manumiten a sus libertos como personas jurídicas, entonces les colocan el nombre de la actividad. En este caso, esta gente explotaba el mercurio, argentum vivum, se llama en latín, por lo cual le ponían argentarius a los que, bueno, pues, trabajaban o habían trabajado en esta compañía. Tenemos varios personajes cordobeses con este gentilicio, casi que es la ciudad, junto con Cartagena, Cartagonova, donde más aparece este gentilicio, y por eso, y por la relación que sabemos, también por Séneca, la Suasoria, que él cita varias veces a este Marcus Argentarius, pues probablemente, insisto, este poeta podríamos reclamarlo como un poeta también cordobés o vinculado a Córdoba. Esa sería la segunda generación. Y luego, la tercera generación de poetas, pues los tienen ahí, ¿no? Son Séneca el filósofo y su sobrino Lucano, Anneo Séneca y Lucano. Séneca destacó más por sus escritos filosóficos, sus epístolas, pero no olvidemos que escribió 10 tragedias. Cuando, es también poeta dramático. Y Lucano, por supuesto, por la Farsalia, con su gran poema épico de la Guerra Civil, pues alcanzó realmente fama universal. Pero después de que estos miembros de la gens Aenea fueran ejecutados, suicidados, se suicidaran a instancias del emperador Nerón, en el año 65-68, mueren todos los miembros de la familia. Después de eso, las fuentes literarias callan sobre la actividad poética en la ciudad. No volvemos a tener noticias sobre poetas en Córdoba. La fuente literaria, pero sí la arqueológica, como veremos. Hace poco, este año mismo, se ha publicado un grafito ante coctura, es decir, antes de que cocieran el ánfora, sobre un ánfora, aparecido en Hornachuelos, cerca de Hornachuelos, un yacimiento, con unos versos de Virgilio, además no de la Eneida de Virgilio, los primeros versos, ¿no? Alma virumque cano, sino de las geórgicas, que son unos poemas un poquito más complicados, ¿no? Y bueno, sabemos por Quintiliano que esto era un poco una tarea escolar, es decir, que los escolares en Roma aprendían griego y latín leyendo y copiando a Homero y a Virgilio, lo cual parece, los arqueólogos que han investigado esta pieza, que podría ser un tipo, pues, de tarea o de enseñanza, algo escolar, insisto. Ahora, muy interesante, hasta el punto de una alfarería, los niños aprendían latín con poesía de Virgilio. Este es un testimonio arqueológico muy interesante de la recepción de la poesía, de la gran poesía romana, en lugares totalmente recónditos de una provincia occidental, una alfarería, ¿no? O podemos intuir también un cierto gusto poético y teatral de algunos dominis, de algunos, en fin, aristócratas cordobeses que eligen estos temas de la tragedia, muy poco frecuente en mosaico, para decorar sus casas, como el mosaico que ha aparecido en la Plaza de la Corredera, donde se representa a un actor trágico con los coturnos en plena, y la máscara en plena representación. Pues ya digo que la arqueología, algunas pistas nos dan de que, bueno, ya no sabemos de poetas concretos, pero por lo menos este gusto por la poesía nunca se pierde. Como ya ha dicho María Dolores, yo no me he dedicado a mosaicos, pero en los últimos 3 años sí me he dedicado, porque pedimos un proyecto con Sebastián Vargas y Carlos Márquez para estudiar la arquitectura doméstica en la ciudad de Córdoba. Córdoba, ¿no? Y claro, para estudiar arquitectura doméstica en Córdoba, pues tenemos que empezar por el principio. El principio, bueno, los 30 años que estuvieron en María Vicen y Alejandro Marcos Pou haciendo excavaciones de salvamento de urgencia en la ciudad, ¿no? Intervinieron en un centenar de solares, ¿vale? Pero no tenemos informes, no publicaron apenas nada. Tenían un sinvivir, eran pocos, mal entendidos, la administración no los apoyaba, hicieron una enorme labor de salvamento. Por ejemplo, intervinieron, como ven ahí, 31 solares con restos de mosaico, 31 parcelas en Córdoba, las que ven en amarillo. Y ellos sí tuvieron el cuidado de extraer esos mosaicos, de remontarlos, volverlos a colocar sobre otro soporte, en este caso unas placas de cemento armado, que ven ahí, que pesa cada una 200 kilos, de hormigón armado, que, bueno, con idea ellos querían, pues, recomponerlo y exponerlo en el Palacio de los Pas Castillejos. Que yo no salió adelante, y esas 800 placas de la ciudad de Córdoba, son 1000 y pico, pero otras son de Villa, de Antequera, de Montilla, pero de Córdoba a Córdoba hay unas 800 placas.
pues esas 800 placas en estos últimos 3 años, pues las hemos movido todas, las hemos limpiado y ahora tenemos una tecnología magnífica que es la fotogrametría, gracias a la cual no tenemos que montar el puzzle en el suelo como tenían que hacer ellos, sin mover las placas y viendo cómo encajan y luego hacer una foto desde arriba. Hoy en día con esto se hacen una ortofoto, una foto rectificada, realmente son modelos en 3 dimensiones de cada placa y se pueden recomponer en el ordenador, de manera que no hay error ninguno. Y bueno, pues es la única manera como gracias a la tecnología hemos podido abordar esto que durante los últimos 30 o 40 años lo han querido hacer otros investigadores y no había manera, ¿no? Un equipo que ya he citado antes, ahí ven a David, ahí ven a Antonio López, que es el que se ha encargado de la fotogrametría y bueno, un poco está la metodología, se hacen 30 o 40 fotos a cada placa del mosaico con la misma luz y luego un programa informático te genera de cada placa una imagen rectificada, ortorectificada, sin deformaciones, ¿no? Eso es lo que luego te permite, con AutoCAD, pues hacer el puzzle. Porque de muchos estos mosaicos, el croquis del restaurador de cómo pegaban las placas se ha perdido. Las indicaciones numéricas por detrás también se han perdido. Se han perdido algunas hasta las referencias. Por ejemplo, este venía como mosaico geométrico sin referencia. En estos 30 años de tanto traslado de aquí, a, en fin, rabanales, de rabanales, al siglo. Entonces, bueno, pues ha sido una primera parte del trabajo la de el recomponer los mosaicos. Han salido más de 42 mosaicos. 42 mosaicos diferentes de esas 800 placas. Y luego ahí está el trabajo de Alejandro Muñiz, que está aquí, de revisar y vaciar todos los archivos del museo, los archivos, los diarios de excavación de aquella época, las fotografías antiguas, para poder identificar cada uno de estos mosaicos de dónde viene y dónde aparece. Entre esos 40 mosaicos hay 10 que son magníficos. Hay 10 mosaicos que son de una alta calidad, de tamaño, 6 figurados, 4 geométricos, pero de una geometría perfecta, que son los que queremos hacer una exposición el año que viene. Porque esta metodología permite imprimir los mosaicos en lonas a escala 1:1, al mismo tamaño. No sale borroso, sale las teselas con su color y su tamaño. Entonces pueden imprimir lonas de 5 por 6 metros y exponer. Bueno, que esto que no lo ha visto nadie, no se ha visto nunca, ¿eh? No se ha visto porque, como mucho, hay fotos en blanco y negro de cuando aparecieron. No había fotografía en color. Son fotos en blanco y negro, en escorzo, ¿eh?, de cuando estaban excavando, ¿no? Pues ahora vamos a poder tener estos mosaicos a color, ¿eh? Roma a color, ¿eh? Entonces, 10 mosaicos merece la pena imprimirlos y exponerlo al público para el uso y disfrute de la ciudadanía, ¿no? Pero de esos 10, desde luego, el mejor de todos es el que les presento aquí, ¿eh?, el que hoy protagoniza esta charla. Apareció en la calle de Liga número 24, justo al lado de la Plaza San Nicolás de la Villa, y como ven ahí en el silo, en su pila, ponía calle Heredia, 19 placas. Efectivamente, ahí están las 19 placas, que le hicimos la fotogrametría, y aquí está el puzzle, que Antonio López, el bueno Antonio López, que trabaja con nosotros, es el que llegó a esta restitución. Esto es a baja calidad, y esto es lo que había del mosaico. Había unos croquis de Julio Costa Ramos, que hizo un trabajo también extraordinario, que nos permite situar un poco el norte, que había un muro a un lado, que el mosaico terminaba por arriba también por el norte, dibujó el filo del mosaico, un muro al que se entregaba el mosaico, también dibuja otro muro al otro lado en otro croquis, pero las únicas fotografías que había de ese mosaico son estas que ven. Por lo tanto, no se podía estudiar, no se sabía, ¿no? Esta es la imagen que hemos conseguido, ¿eh? Es un mosaico, desde luego, de una calidad técnica extraordinaria. Es básicamente un mosaico en blanco y negro. El campo general son estas estrellas de 8 puntas elaboradas con losanges, con rombo, que son tangentes por 2 de las puntas y generan unos cuadrados grandes y unos pequeños. Insisto, todo ello en blanco y negro. Nada más que hay un toque de color, la guilos, es decir, la cadeneta, que bordea, donde le meten teselas rojas, pero fundamentalmente en blanco y negro, y sobre todo el color se usa solamente en esos grandes recuadros, que en este mosaico estaban ocupados por al menos 12 bustos masculinos. Se conservan bien, como ven aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pero en el centro había 2 más, que bueno, uno de los pozos de cimentación de aquella época, pues se los cargaron. Pero por lo menos de esos
12, al menos 5 se conservan bastante bien, ¿no? También utilizan teselas de color crema para las zonas, en fin, que no eran vistas, es que lo hemos visto en muchos mosaicos, ¿no? Aún aprendiendo. Estas zonas donde iban encima muebles, esto es interesante, ¿no? Donde va el lecho, la cama, donde va alguna mesa. Entonces eso se ahorraba las teselas buenas y ponía las teselas del montón mezclado. Bueno, aquí tienen ustedes un poco el esquema, como se puede ver. De estos tres bustos de aquí, del lado oriental, aunque están muy dañados, se ve la parte de abajo precisamente del busto. Sabemos que la orientación de las cabezas era así, ¿vale? Con lo cual tenemos tres mirando al oeste, tres mirando al norte, tres mirando al este y este que está mirando al sur, pues suponemos que los dos desaparecidos también estarían mirando al sur para generar una composición totalmente simétrica, ¿eh? No es que el que rodea la habitación, pues los va viendo a todos. Bueno, los bustos que aparecen son unos retratos de una calidad verdaderamente extraordinaria, por el manejo de las luces, las sombras, los colores, la policromía. Yo creo que es el segundo mejor mosaico de Córdoba. Yo creo que el primero es el de Baco, de la familia Cruz Conde, que es una cosa maravillosa, pero desde luego, después del mosaico de Baco, de todos los que hemos visto en el museo, el mejor, el de más calidad técnica en la ejecución, el de mayor, en fin, estética y saber hacer artístico, este mosaico, el mosaico de los bustos de la calle Heredia. Bueno, Manuel Fernando Moreno González, un alumno de Desiderio Vaquerizo, hizo su tesina sobre estos mosaicos, pero solamente a través de la documentación que le dejaron en el museo, es decir, no tuvo acceso directo a los mosaicos. Entonces, claro, nada más que tiene la foto en blanco y negro, y el de este mosaico pues dijo que bueno, que como no tiene ningún tipo de atributo, esos bustos de personajes que podían ser los retratos de los comitentes. Ya veremos que sí que tienen atributos y sobre todo que bueno, en otras villas sí es cierto que a veces se representa el mosaico a la familia propietaria, pero siempre aparece el dominus, la mujer, la domina y los hijos, pero no aquí como hay 5 o 6 adultos casi todos, ¿no? Barbados, ¿no? Esto no tiene mucho sentido, ¿no? Y luego Guadalupe López Montagudo, la gran experta en mosaicos, discípula de Blázquez, pues ella sí dio una idea importante, pero insisto, solamente a partir de las fotos en blanco y negro, que no se veían todos los bustos. Ella decía que bueno, que algunos, un calvo que hay por ahí, que tenía un poco el aspecto de un pugil, es decir, de un atleta, que podían ser representaciones de atletas vencedores en certámenes, en agones, es decir, estos festivales como las olimpiadas y tal, había muchos, ¿no? Bueno, que podían ser, porque también los viejos, o algunos de los viejos llevan un palo, un bastón, que podía ser el rudus, es decir, que muchas veces el árbitro lleva un bastón para separar a los púgiles, ¿no? Pero cuando uno empieza a ver otros mosaicos de atletas, vemos primero que en fin, que la musculatura no son los nuestros, ¿eh? Son los mosaicos famosos de las termas de Caracalla. Incluso cuando aparecen los viejos, los que se supone que son, se supone no, se sabe que son los árbitros, lo que se llama el rudus es una vara recta que servía para separarlo, no un palo con nudo. Y luego tampoco tiene, y sobre todo muy importante, los atletas, los púgiles, los atletas llevaban el pelo con una coleta, se llama el cirrus, una coleta aquí arriba, ¿eh? Como ven aquí, la mayoría de ellos llevan el cirrus y ninguno de los nuestros lleva tal coleta. Por tanto, la opción de atleta no parecía muy razonable. Yo me acuerdo que la tesina de Manuel Fernando, que estuve yo en el tribunal junto con Guadalupe, dije, a ver si van a ser los 7 sabios de Grecia. Hay unos barbados, filósofos, ¿no? Y bueno, pues tampoco tenía acceso al mosaico, tenía solo la foto en blanco y negro, yo también, ¿no? De la tesina. Pero bueno, ahora que ya teníamos esto, pues he seguido investigando y la verdad es que no, el mosaico de Beirut, que es en el que mejor se representan los 7 sabios, primero, son retratos que en muchos casos sabemos que eran idealizados, no son retratos reales, son retratos inventados, ¿eh? Por el mosaísta, ¿eh? Algunos son más o menos fieles porque había una tradición de cartones, de retratos de verdad de esas personas, pero los que son muy antiguos, Pitaco de Mitilene y tal,
vemos que están, son inventados muchas veces, ¿no? Pero que le dan un aire de personas viejas, sabias, ¿no? Barbados, como Matusalén, ¿eh? Una especie de Matusalenes, ¿eh? Y desde luego tienen que tener toda la didascalia, es decir, el nombre, ¿eh? Sócrates, si no, solamente por el retrato no lo identifica nadie, ¿no? Bueno, aquí tienen todo, ¿no? Vías de Priene, Solón de Atenas, Tales de Mileto, ¿eh? Bueno, algunos de los nuestros se parecen, un poco, se dan un aire, pero desde luego no son estos barbados, ¿no? Que los siete son barbados, no hay ninguno calvo, bueno, calvo, sí, calvo, pero con barba, ¿no? Nosotros tenemos aquí un personaje calvo sin barba. Entonces, tampoco parecía que esto fuera Pitaco de Mitilene, bueno, lo que decía antes del Rudus, es un palo, es un bastón, sin más, una rama usada como bastón, no es una vara recta, ¿no? Bien. En otros mosaicos también se representan no a los siete sabios de Grecia, sino a otros filósofos o literatos o oradores famosos de la antigüedad. Pero insisto, en casi todos aparece el nombre. Aquí está Metrodoros, ¿eh? Y alguna frase célebre de él, ¿no? Y bueno, este sí se podría parecer a alguno de los nuestros, ¿no? O Anaximandro, en el Museo de Treveri. Aquí no ponen nombre, pero le ponen un atributo que sea inconfundible, el cuadrante solar, ¿eh? Con el que él trabajaba, con su gnomo. O bueno, aquí están los siete sabios y Sócrates, pero es que para identificar que este Sócrates tienen que ponerlo, si no, o Aristóteles. Entonces, ¿qué atributo, ya que no hay nombre, qué atributo vemos en los bustos, en los personajes de nuestro mosaico? Pues el primero que vemos importante es que son griegos, o por lo menos algunos de ellos son griegos, no son romanos, porque no llevan la toga, llevan el pallium. El pallium es un manto que se pueden echar sin túnica, o bien cubriendo solo un hombro, o bien cubriendo los dos, ¿eh? O incluso ninguno, se lo pueden anudar a la cintura. No llevan la toga, que es la vestimenta típica del romano. Eso, primera cuestión, ¿eh? Si no todos, los que se les ve el pallium por aquí, el pallium, aquí lo pueden ver en todos los mosaicos de los sabios, ¿eh? O bien les cubre los dos, o bien un hombro, luego está claro, como aquí, les cubre los dos hombros. Es que en principio parecen griegos y no romanos por la vestimenta. Pero sobre todo el atributo que tienen más importante es la corona. Tres de ellos tienen corona de laurel. Aquí está, la laurea. Estos dos y otro más. La corona de laurel, corona laurea, bueno, era el trofeo que se entregaba efectivamente en las competiciones atléticas griega, especialmente en los juegos píticos dedicados a Apolo en Delfos, ¿eh? Pero no había solamente competiciones de atletas, de púgiles ni ecuestres, sobre todo había competiciones dramáticas y poéticas y musicales, de lira, de tal, que es hacia donde parece que apuntan nuestros personajes. No son personas fuertes ni tal, son más bien, ¿eh? Pero aquí vemos como en estos filipiano, las monedas de oro de Filipo II de Macedonia, el padre de Alejandro Magno, o en este tetragrama también de Filipo II de Macedonia, como Filipo participó en los Juegos Olímpicos y ganó en tres Olimpiadas consecutivas, 358, 354 y 348, en vigas, en ecuestre y en cuadriga, él representó en sus monedas o bien al dios Apolo con la laurea, o bien al propio Zeus con la laurea. Así que la laurea es el atributo de los vencedores en las competiciones atléticas o culturales de Grecia. También los romanos, bueno, laurel es el árbol de Apolo, el mito de Apolo y Dafne, convierte a la ninfa Dafne en un laurel para salvarla, entonces es el árbol típico de Apolo, ¿no? Entonces, en Roma, pues también desde época republicana, la corona de laurel se empleaba para premiar a los triunfadores. Pues que muchas veces en Roma la corona no era de laurel, laurel, era de oro. Era de oro, pero imitando la hoja de laurel. Y los emperadores la usaron todo, a partir de César. Nos dice Suetonio que a César le concedieron el ius laureae coronae perpetuum standae. Sí, que podía vestir siempre con su corona de laurel, lo cual le encantó a César, porque como era calvo,
Dice que fue el, en fin, el premio que mejor le pudieron dar para tapar la calvicie, el que pudiera vestir siempre con su coronita de laurel. Y efectivamente todos hayan celebrado triunfo o no, Augusto, Tiberio, Nerón, en fin, Trajano, todos los emperadores, se hacían representar con la laurea, con la corona de laurel. Los nuestros no son emperadores, a nivel fisionómico no lo son, primero no lo son seguro, segundo son griegos, es decir, no llevan la vestimenta, no llevan una coraza, ni llevan una toga, ¿no? Una... Y lo que nos queda, pues lo que nos queda, que sean poetas. Todavía hoy hablamos de poetas laureados, ¿no? Son poetas que han participado en algún agón, en alguno de los certámina graeca, que también celebraron los romanos. Augusto instituyó uno en Actium y otros en Nápoles, y luego Nerón instituyó las Neronias en Roma, eran competiciones a la griega, y más adelante Domiciano, pues también los Ludi Capitolini, también lo organizó a la misma, a la griega, una competición musical, dramática, poética, y también de púgiles, de atletas, en fin, todo. Y de hecho, desde el punto de vista de la arqueología, pues cuando aparece un personaje joven con un hombre al descubierto, ¿vale? Y con la corona de laurel, es un poeta. La identificación, el atributo identificativo de poeta. Por lo tanto, ahí lo vemos en mosaico. Yo creo mosaicos muy similares, donde también se organiza una serie de cuadros con poetas famosos, ¿no? Coronado con la laurea. Aquí tenemos a Menandro, el comediógrafo de la Comedia Nueva, con su laurea aquí, y a veces acompañado por la musa. Otra vez otro mosaico en Treveris, el mosaico de Monus, también con Menandro, y también con Ennio, el poeta arcaico, entre comillas, latino. Y por eso yo creo que estos personajes que tenemos aquí deben ser poetas. Poetas griegos, y quizás el que va desnudo y no lleva el palio, quizás podría ser latino, más se parece mucho a Ennio. Revisando pues todos los retratos que hay, sobre todo en Hermann, doble Hermann, el maravilloso libro de la Richter, Gisela María Richter, tres tomos, Greek Portraits, retratos griegos, pues vemos que uno de ellos tiene parecido realmente con Esquilo, un parecido a Esquilo, fue el máximo vencedor en todas las Dionisias de Atenas y las Leneas, en todos los certámenes de Atenas, estuvo durante 15 años en el candelero, ganaba con sus tragedias, ganaba siempre, lo que está bien que le pongan la corona. Solamente fue vencido en el 465 por Sófocles, que a partir de entonces fue Sófocles el que, pues efectivamente, este con la calva y el mechón y la barba abundante, con la cadeja esta, se parece a Sófocles, no se parece a Eurípides. Y luego, por supuesto, Helenio, esa mirada, calvo, con la corona, bastante calvo y con un ojo más levantado que el otro, se parece a Helenio del mosaico de Monus en Treveris. Bueno, aquí se ha ido una foto, pero no pasa nada. Que la corona de laurel, la laurea, era el símbolo o el signo distintivo de los poetas, tan es así que hasta a poetas que no participaron nunca en ningún certamen, como el propio Homero, para decir este es Homero, pues le colocan el laurel como en este mosaico de Viste. La corona de laurel. Y tienen que poner nombre, Homero. Este Homero, si se fijan, está al lado de la musa Calíope, la musa de la poesía, tiene la mirada perdida, así, mirando para arriba. A Homero se representa o bien con la mirada perdida, o bien con los ojos cerrados, el tipo Epiménides, tipe de los museos vaticanos, o bien en otros mosaicos se representa con la cuenca de los ojos vacíos, como en este mosaico del Pergamon Museum de Berlín, procedente de Gerasa. Yo creo, y lo he consultado con Pilar León, David Ojeda, que el personaje que tenemos en nuestro mosaico, este de aquí, es un Homero sin lugar a dudas. Mirada perdida hacia arriba, el pelo, el peinado clásico con la raya al medio y pelo largo, seguramente recogido con una cinta que no se ve, pero es la manera como se recogía ese peinado, la barba larga y el bastón. Es el Aedos, el poeta itinerante, que canta, porque además tiene la boca abierta. Ningún otro la tiene. Está recitando. Está con la boca abierta. ¿Veis los dientes de abajo? Los dientes de arriba, la parte negra en el centro. Luego, sin lugar a dudas, este es un momento. Luego ya tenemos poetas, entre los cuales
un poeta épico, el poeta épico por excelencia, que es Homero. Al otro lado, de ese lado este, tenemos aquí otro personaje, barbado, con una barba con canas, que bueno, revisando, pues en otros mosaicos, como en el de Antaquia, de Turquía, o en el mismo mosaico de Monus, de Trier, pues podría asimilarse a Hesíodo, podría ser Hesíodo, que es el segundo gran poeta épico de Grecia. Tiene la Teogonía y tiene los Trabajos y los Días, ¿no? Son los dos grandes poetas por antonomasia de Grecia. Bueno, de una manera ya tenemos una cierta estructura lógica en el mosaico, ¿no? Son poetas que, por un lado, aquí tenemos poetas dramáticos y aquí tenemos poetas épicos. Y este es el nexo de unión, si tengo razón, y es Ennio. Ennio fue uno de los primeros introductores de la tragedia griega en Roma. Y además lo hizo traduciendo muchas tragedias de Esquilo. Nada, que si tengo razón, aquí estaría Esquilo, Sófocles, Ennio, es decir, dos griegos y un romano. No lleva corona, porque en época de Ennio no había certámenes en Roma, certámenes donde ganar la corona. Pero es que además Ennio es el primer poeta épico de Roma. Ennio escribió los Anales, la primera épica política de Roma, desde la fundación de Roma hasta las guerras púnicas. Y además, él mismo en esos anales, que no se han conservado completos, pero sí bastante, dice: yo soy la reencarnación de Homero. Y esos anales los escribe en verso, en hexámetros dactílicos, el mismo metro que usaba Homero. ¿Verdad? Que es la transición entre los dramáticos y los épicos. Justo al lado de Homero, tiene que ser. Que esto empezaba a tener un cierto sentido. ¿Qué hubiera al otro lado? Pues no sé, jambógrafos, cómicos, entre comillas, ¿no? O, no sé, elegíacos, otros poetas, ¿no? Pero esto ya tiene su cierto sentido. ¿Y quién es el que está en medio? ¿Al lado de Ennio, Homero y posiblemente Hesíodo? Yo pensé inmediatamente Virgilio. Después de Ennio, el segundo gran poeta épico, con la Eneida de Roma. Pero cuando veo el mío, pues primero no se parece a los dos retratos de Virgilio que se conservan en mosaico, sobre todo desde el Museo del Bardo en Túnez, que es realista. Virgilio murió con 50 años, ¿verdad? Y tenemos una descripción literaria que de Donato, que escribió su biografía, que dice que Virgilio fue de cuerpo grande, pero de colores áquilos, que es un marrón oscuro, era medio negroide. Entonces, el nuestro, yo no lo veo muy áquilo, ¿no? Y bueno, con su entrada, fisionómicamente no se parece, ¿no?, a Virgilio, ¿no? Sobre todo, muy importante, y es que el nuestro lleva una corona, pero no una corona como las de antes, de laurel, solo de laurel. Esta corona va, aquí están las hojas arriba, va con una taenia, una cinta anudada, que le cae por detrás, que se llama lemnisci, lemniscus en singular, lemnisci en plural. Y es que la corona de laurel se entrelazaba con unas cintas de colores, los lemnisci, que le daban todavía más preeminencia al premio. Era como se llamó la mención de honor. Primer premio con la laurel, con lemnisci, o sea, que es el supercampeón, ¿no? Y bueno, como veis aquí, pues las coronas ornamentadas de esta manera se daban también a los vencedores en los juegos públicos y a los poetas. Lo que es un poeta coronado. Virgilio jamás participó en ningún certamen. Todavía no lo había instituido Augusto cuando murió. Murió en el año 19 y en Roma no había certámenes poéticos. Pero sí hay uno que sí participó en un concurso y fue coronado, que no es nada más, nada menos que Marco Annio Lucano, nuestro Lucano. Según la biografía de Vaca que se nos conserva, que ha pasado traducido, que lo veis, Lucano recibió la corona del triunfo en el certamen quinquenal celebrado en el Teatro de Pompeyo, recitando las laudes de Nerón, en el año 60. Recibió el primer premio, por decirlo así. Y luego, ¿es posible que Lucano esté junto a Homero y junto a Ennio?
perdón, y junto a Hesíodo, bueno, pues fijaros también, bueno, aquí lo dice en latín, ¿no? In Pompei teatro laudibus recitatis in Neronem fuerat coronatus. Ganó la corona de laurel del primer premio. Pero es que de Lucano se contaba que cuando nació le había sucedido el mismo milagro que al propio Hesíodo. Y es que cuando nació, las abejas iban a su boca, porque la boca era dulce, ¿eh? Iba a ser un poeta de gran dulzura en su, en fin, recitación, ¿no? Por no hablar de las silbas de Estacio, ¿eh? Desde luego, en época de Nerón, pues él se suicidó y sufrió una cierta damnatio memoriae, pero a partir de época Flavia, con Marcial, que le dedica 10 epigramas, y Estacio, que le dedica esta elegía a Lucano, pues nos dicen muchos detalles de él, ¿no? Por ejemplo, Estacio dice que, bueno, que niño consagrado a las musas, destinado a aventajar en breve a los viejos poetas, Homero, Hesíodo, Ennio. Incluso la propia musa Calíope dice: esos poemas cantará en tu primera juventud, antes de la edad en que Virgilio compuso su Culex. O sea, lo pone equiparado a Virgilio totalmente. Y dice: y cederán ante ti la musa primitiva del arrogante Ennio. Tenemos a Ennio, ¿eh? Y aún más grave, la Eneida misma, Virgilio, que, en fin, se pondrá a tus pies, ¿no? ¿Que había retratos de Lucano? Claro que los había. El propio Estacio nos dice que su viuda, Argentaria Pola, tenía un busto de oro de él. Estamos hablando de que este mosaico se hizo en el siglo II, por el uso tan reducido de la policromía y la perfección técnica, grosso modo, porque nada más que podemos fecharlo desde el punto de vista del estilo, pero tenemos un mosaico del siglo II y sabemos que a principios del siglo II existían retratos de Lucano en Roma y también, suponemos, en Córdoba. Entonces, los propios investigadores, filólogos, pues ponen muy en relación la obra de Lucano con la de Ennio. En cierto modo, Lucano lo que hace es terminar esos grandes anales de Ennio, desde la fundación de Roma hasta las guerras púnicas, y Lucano dice, y la epopeya de Roma llega a su fin con la implantación nuevamente de la monarquía. Él canta las guerras civiles. Las batallas son las guerras civiles y la subida, el fin de la república, ¿eh? El fin de la historia romana, de la epopeya romana, ¿eh? Y también, evidentemente, los filólogos detectan numerosas influencias de Hesíodo, hesiódicas, en la propia poesía de Lucano. Luego, no parece descabellado, desde el punto de vista filológico, literario, el imaginar que aquí en Córdoba pusieran un retrato de Lucano en medio de Homero, Hesíodo y Ennio, que son los grandes referentes de la poesía de Lucano. En Córdoba había estatuas de su familia. En el museo, la publicamos nosotros, hay un pedestal que estaba dedicado, bueno, junto con otro individual que se ha perdido, al abuelo materno, la abuela y la tía de Lucano, que se llamaba él, Acilio Lucano. A Lucano pusieron el nombre de Lucano por su abuelo materno, se llamaba Acilius Lucanus, y su madre se llamaba, su abuela, perdón, Valeria, ¿eh? Y bueno, pues si había estatuas en época de Tiberio, dedicada a su abuelo, lógicamente cuando Lucano hubiera estado en el florit de su fama poética, debieron de haber estatuas dedicadas a él, el mayor poeta de su época, en su ciudad natal, que nació en Córdoba, en el año 39. Murió con 26 años. Se suicidó en el año 65, con 26 años. Bueno, aquí tiene un poco el tema. El mosaico más parecido y el que a mí me ha dado pie a considerar que esta hipótesis es razonable es el mosaico que apareció en el Ágora de Lirbe, una ciudad también llamada Seleuquia, en la costa de Turquía, muy cerca de Chipre, como ven ahí. Bueno, pues en el Ágora, en el foro, junto a una de las puertas, hay una habitación casi del mismo tamaño, 5x5 metros, ¿vale?, con un par de nichos donde aparece un mosaico, que hoy en día está en el Museo de Antalya. Y esa habitación se ha interpretado como una biblioteca, por los nichos y el propio mosaico. Aquí lo ven, el mosaico. Es lo más parecido que tenemos al nuestro.
Y aquí había 16 recuadros con bustos, evidentemente, de literatos, de filósofos, hombres de cultura del mundo antiguo, pero ojo, en el centro presidiendo Homeros, con la Ilíada y la Odisea, y las alegorías de las dos grandes obras de Homero. Pero luego tenemos Anaxágoras, Pitágoras y su discípulo Ferécides, van juntos, filósofos, Anaxágoras, Pitágoras, Ferécides. Luego Demóstenes, un orador. Luego viene Heráclito, otro filósofo, y Hesíodo, también cosmogónicos, filósofos. Luego vienen políticos, Licurgo y Solón. Licurgo es el legislador de Esparta y Solón el legislador de Atenas. En fin, van en relación unos con otros, ¿no? Y por último, Tucídides y Herodoto, los dos grandes historiadores, al final. Así que van, pero eso sí, con sus nombres. Siempre con sus nombres, en todos los mosaicos, el nuestro no. ¿Por qué? Bueno, ahí tienen cómo se parece a nivel iconográfico la estructura incluso, ¿no? Bueno, los excavadores del IRBE dicen, no, es que está la biblioteca. Entonces, en el suelo están los autores de los que tenemos, los volúmenes en la estantería. O sea que el mosaico tiene un carácter, digamos así, didascálico, ¿no? Para enseñar dónde están las obras de historia, los libros de historia, los libros de filosofía, los libros de oratoria, los libros de... Y eso pues me da mi pie a pensar que efectivamente nuestra hipótesis no está mal, ¿no? Que estén en relación Esquilo y Sófocles, con interrogación, Ennio, que es tragediógrafo y al mismo tiempo épico, Homero, el épico para antonomasia, dos griegos y un romano, Hesíodo, muy bien, y entre medias, quizás, Lucano. Ahora bien, poeta dramático, poeta épico. ¿Qué funcionalidad podría tener la habitación de esta casa en la calle Heredia 2-4? Pues ya le he dicho que aquí el propio mosaico, la estructura nos da pistas, ¿no? Nos da pistas de que el acceso estaba por el sur, la puerta estaba por el sur. Apareció un muro en el este, otro muro en el oeste y el filo del lado norte. Luego era una habitación que sentaba por el sur y que al fondo de la habitación había el hueco para un lecho o una mensa. Esto, si no estuvieran estos retratos de poetas, diría que es un cubículum. Los cubículas, los dormitorios en Roma, tienen una estructura de un tercio, lo reservan para el lecho, que tiene una decoración mucho más cutre, entre comillas, menos elaborada, y dos tercios están dedicados al mosaico de la antecámara, para disfrute tanto de los que visitan al Dominus, porque no solamente es para dormir, en el cubículo se leía, leían en el lecho, recibían amigos, un dormitorio más bien como una salita privada, ¿no? Bueno, y aquí vemos que en efecto, en este lado oriental las teselas son todas blancas, mientras que en el lado norte y en esta franja de aquí abajo del lado oeste es la mezcla de teselas, porque ahí van muebles. ¿Qué mueble? Pues es muy estrecho para que sea un triclinio, para que cojan tres camas. Yo lo veo, ahí va un armario, los armarios. Esto pasa en la Villa de Ermita, donde también hay una zona sin mosaico, donde mi colega Manuel Moreno Alcaide propone que en esa zona sin mosaico, donde iba el armario, como pasa en Pompeya, y otra zona con el mosaico mucho más sencillo, bicromo blanco y negro, donde el hueco es para poner el lecho. No el lecho para dormir, el lectus, sino el lecho para... bueno, sentarse, disfrutar, etc. Entonces, viendo esto, aquí tenemos los diarios de excavación de Julio Costa, cómo apareció un muro delimitando el lado oriental. Se trajo el mosaico en dos fases, primero la mitad oriental y luego la mitad occidental, el otro muro y el filo de arriba. Y fijaos qué interesante, dice, el mosaico presenta un fuerte hundimiento hacia el lado central del muro de sillería y en contacto con el muro, es decir, aquí, donde yo propongo que estaba la estantería, el mosaico está hundido por el peso. Y no solamente hundido, sino que está quemado. El mosaico, toda esta zona de aquí, hay restos negros de que ahí se carbonizó algo. La estantería, los armarios, donde se guardaban los volúmenes o los códices, los libros. Por lo tanto, yo creo que la habitación podemos, sin lugar a dudas, creo yo, identificarla como con una biblioteca. La habitación que sirve para guardar libros, pues está decorada con autores, ¿no? Una biblioteca poética.
porque por lo menos la inmensa mayoría de los que tenemos son de ese género, no sé si habría también historiadores o no, pero muchos poetas. Una biblioteca poética, ¿pública o privada? Yo creo que privada, porque las bibliotecas públicas no ponen lecho. Las bibliotecas públicas ponen mesas y sillas, un lecho, una cosa más íntima. Y sobre todo en todas las bibliotecas públicas, lo lógico es que pusieran el nombre. Aquí yo me imagino al Dominus, que es un cordobés de cultura, que él los conoce sin necesidad del nombre. Entonces alardea ante sus invitados, ante sus huéspedes. ¿Sabéis quién es este? Pues este era Eurípides, está. Y aquí tenemos un libro. A ver si sabéis decir alguna frase, algún verso célebre. Pues sí, yo lo sé, ¿no? Este contexto de hacer gala de conocimiento, ¿no? De exhibir la cultura clásica y la sabiduría propia de un aristócrata local de Córdoba, córdobés, ¿no? Aficionado, por supuesto, a la poesía, porque tiene su casa en la biblioteca poética, que no, muy poco aristócrata tiene una biblioteca privada, ¿no? La villa del Papil y del Culano, en fin, son siempre gente de muy alto nivel. Bueno, ahí apareció, esta es la zona donde apareció el mosaico, el solar, cerca hay unas termas. En las termas suele haber, en las grandes termas imperiales suele haber bibliotecas, ¿no? Y está cerca del foro, pero no está en el foro. Por tanto, en esta zona, el resto de intervenciones que se han hecho, sobre todo hay arquitectura doméstica. Yo creo que, insisto, una biblioteca privada por la presencia del lecho, en vez de el hueco para el lecho, y por precisamente la ausencia de las didascalias, de las explicaciones, el nombre de quién es quién. Porque a eso jugaba el Dominus. Dominus jugaba con sus invitados al quién es quién, a la adivinanza, al cluedo, por decirlo de alguna manera. Y luego, bueno, pues si nos fijamos, los grabadores del siglo XVII imaginaban a Lucano de una manera muy parecida a cómo aparece en nuestro mosaico, muy muy parecida. Murió con 26 años, joven, fue coronado también, digamos que. ¿Tenemos certeza de que este sea Lucano? No. No, porque el Dominus, el dueño de esa casa, el que encargó ese mosaico, quiso jugar a las adivinanzas. No quiso poner el nombre de cada uno. Jugaba a las adivinanzas. Pero nos dio las siguientes pistas. Poeta, romano, joven, épico y coronado. En Córdoba. Ahí lo dejo. El famoso cuadro de José Garnelo, La muerte de Lucano, también se parece, ojo a la corona de laurel, los pies, la iconografía perdura a lo largo de los siglos. De manera que yo creo que el Lucano, si no es Lucano o no lo era, desde luego esa imagen nos permite imaginarnos a Lucano de la mejor manera posible, porque es la más cercana en el tiempo que tenemos a él y a su obra, mejor que la que tenemos aquí en la plaza, por cierto. Que es totalmente inventada, esta por lo menos tiene algunos atributos que nos permiten acercarnos a su figura. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, pues creo que es magnífica, como siempre. Como he dicho antes, el profesor Ventura siempre nos sorprende y creo que una vez más nos sigue sorprendiendo. Sobre todo, bueno, con esta identificación, con este magnífico mosaico y, bueno, creo que casi estamos convencidos que sí, que ahí está Lucano. Lucano que ahora además está de moda, porque la Farsalia se está trabajando en distintos ámbitos, como es el caso de la obra de Antonio Ruz, ¿no? de danza. Y bueno, pues si ustedes tienen alguna pregunta, que creo que es bastante interesante lo que él nos pueda contar. A lo mejor sobre la casa no sabemos mucho, pero bueno, lo ha identificado muy bien lo que podía hacer esa estancia. Así que si hay alguna pregunta. Ángel, ¿has revisado el de la Delegación de Cultura, lo que pueda haber? Sí, yo no. Y don Alejandro, que está en su tesis, ha vaciado, pero siguen saliendo más expedientes. Depende, mándame cosas de casa.
No te dejan trastear. Vale. Pero no, esto en la delegación no había nada, esto lo que había era el diario de Julio Costa, donde cada día iba un día a un solar por la mañana y a otro por la tarde. O sea que no son diarios de una excavación, el diario del el seguimiento de todos los solares que estaban en obra en ese momento. ¿No? Hay unas anotaciones muy interesantes como esa del hundimiento del mosaico que viene estupendamente. Un par de cosillas. La primera, que creo que has dicho, pero no estoy seguro si se ha enfatizado. ¿Sería el único retrato que conocemos, digamos, de Lucal? No conocemos ninguno. De Séneca, durante 200 años, el pseudo Séneca, que aparece en muchos hermas, en muchas esculturas, pues se consideró que era Séneca. Le llamamos el pseudo Séneca. Hoy en día la crítica considera que era alguien muy famoso, porque aparece en todo el Imperio Romano copias del mismo, y que más bien representaría a Hesíodo, precisamente. Hasta que en 1860, no recuerdo cuándo fue, Godoy, nuestro ministro, se exilió a Roma, hizo excavaciones, y fue él el que encontró el busto, el herma doble, que tiene la inscripción Séneca. Está en un lado Séneca, y en el otro está Sócrates, ¿eh? Que es lo que hacían los romanos, que unían en un doble retrato personajes que tuvieran relación. Ambos se suicidaron estoicamente, obligados por el poder central, ¿no? Sócrates con el veneno y Séneca cortándose las venas. Entonces, incluso ideológicamente encaja, que ha habido dudas de si la inscripción fue el propio Godoy que dijo, yo voy a encontrar el verdadero retrato de Séneca, ¿no? Pero bueno, difícilmente, ¿no? Aunque le hubiera puesto la inscripción, conceptualmente, el que haya un herma con Sócrates y Séneca va estupendamente. Igual que hay otros hermas dobles que aparece, pues eso, Heródoto y Tucídides. Entonces, no, hasta ahora no conocíamos ningún retrato de Lucano. Ninguno. Luego la otra cuestión es, ¿sería posible que esa casa, esa biblioteca privada, pudiera pertenecer a la familia de Lucano, si quedó algo en corto? Familia lejana, porque ya te digo que con la conjura de Pisón los arneos desaparecen por completo. Queda la viuda Gentaria Pola, en Roma, que es patrona de Marcial, y mantiene al pobre poeta Marcial, y que luego se casa con otro poeta, Argentaria Pola, con, no me acuerdo, Félix, que tenía una villa en Sorrento, en fin, esta no volvió a Córdoba, una viuda rica. Polio Félix, se quitó de en medio. Bueno, podría seguir habiendo algunos asilios. Sí. Yo tengo mi idea de quién es la casa. Si no estáis muy cansados, la cuento. Os he mentido antes. Sí hay una referencia a un poeta después de esa tercera generación. Y es el epigrama de Marcial, este que ven aquí, 1263. Que dice, Córdoba más fecunda que el aceitoso Benafro y no menos perfecta que una tinaja de Istria, que supera a las ovejas del blanco galeso sin ser mendaz por ninguna concha ni humor, sino por tus rebaños teñidos de su color natural. Dile, te lo ruego, a tu poeta, hay un poeta en Córdoba, que tenga pudor y que no recite de balde mis libritos. Recita y yo no los vendo. Un copión. Dice, lo soportaría si lo hiciera un buen poeta, a quien yo pudiera causarle dolores a la recíproca. Plagiarle yo también. Dice, pero un soltero pone los cuernos sin talión. No le pueden poner los cuernos a él porque es soltero. Dice, un ciego no puede perder lo que arranca. Ojo por ojo. Dice, no hay cosa peor que un ladrón desnudo, a quien no le pueden reclamar la deuda, ni hay seguridad mayor que la de un mal poeta. Es un epigrama de Marcial, que es un cachondo. Y bueno, nos está diciendo que había un poeta malo. Poeta malo, ¿eh? En Córdoba. Bueno, esto plantea muchas dudas que pregunta ahí. ¿Cómo se enteró Marcial que estaba en Roma en el año 98 de que en Córdoba había un poeta malo? Pues evidentemente tiene que ser gente que vaya y venga a Roma. ¿Por qué recita sus libritos? No uno. O sea, era un fenómeno que se repetía varios años. Marcial escribía un libro cada dos años. Entonces, ¿cómo es posible que...? Son muchas preguntas. Aquí había bibliotecas, librerías, se vendían libros de Marcial, copias de los libros de Marcial en Córdoba. No. ¿Quiénes asistían a esas recitaciones? Ese poeta malo recitaba ante quién. Eran muchos, pocos, el público. Hay muchísimo. Hay ambiente poético.
en la Córdoba de principios del siglo II. Hay un ambiente poético. Y yo planteé, digo, pues probablemente, bueno, los poemas de Marcial, aparte de este, satírico, pues son muchos muy complejos de entender, porque Marcial es el poeta de Roma, describe la ciudad de Roma. De hecho, uno de nuestros maestros, Rodríguez Almeida, el profesor Rodríguez Almeida, tiene un libraco que es su obra culmen, se llama Marcial es Roma, un poeta a la sua città. O sea, Marcial describe el día a día de Roma, los barrios, los personajes, pero además usando motes, usando nombres que o conoce muy bien Roma, conocía muy bien la Roma esa, o si no, no te enteras de nada. Entonces yo pensé, bueno, pues vamos a ver si a través, debe ser algún funcionario imperial, debe ser alguien que está en Córdoba destinado y que pues, quiere saber qué está haciendo Domiciano, qué hace el emperador, los cotilleos, porque Marcial habla de todos los cotilleos de la corte, pero usando los motes, no dice el nombre y los apellidos, ¿no? Entonces buscando por ahí, pues aparece esta inscripción, que es muy interesante, está en una colección particular, de un tal Flavio Antonino, Tito Flavio, Titi Filio, Tribu Claudia, Antonino, a quien el ordo de la colonia patricia, el ayuntamiento, le decreta los honores fúnebres, le paga el funeral y una estatua de bronce. Por el coronamiento sabemos que es una estatua de bronce. Esto apareció en el centro comercial Gran Capitán, al lado de una puerta de la ciudad, justo en uno de los sitios súper privilegiados. A este personaje, que murió, entre comillas, prematuramente, porque se menciona a sus padres, murió antes que los padres, el hijo, y que era hijo de un tal Flavio Speudon, que era liberto del emperador. Estaba en contacto directo con el emperador, porque además era el tabularius provinciae vaticae, el archivero, el que llevaba todos los documentos, todas las cuentas, y se escribía continuamente con el emperador. A este personaje sí le podía interesar los epigramas de Marcial. Pero bueno, ¿cómo relaciono esto este poeta? ¿No es poeta? ¿Cómo? Bueno, pues esta inscripción tiene una cosa que no tiene ninguna otra inscripción. Bueno, para empezar, el padre se llama Tito Flavio Speudo, fue manumitido por Vespasiano, por Tito o por Domiciano, por los Flavios, porque es liberty imperial. Luego, una vez que es manumitido, su hijo nace en Roma, en la tribus Claudia, no en la tribus Sergia ni la Galeria. Luego, son liberados por un Flavio, su padre vive en Roma, nace en Roma el hijo ya es libre y el emperador lo destina a Córdoba. Luego estamos hablando de principios del siglo II, la época en que Marcial dice que en Córdoba hay un poeta malo. Y la clave está aquí, en que un grafitero antiguo, decía Armin Stilo, un grafitero transformó, mancilló la estatua y transformó la L de Flavio en una B, Babio. Y donde ponía locum sepulturae, le añadió un palito y pone serulturae, Babio y serulturae. Stilo no le vio a esto sentido, pero lo tiene, y lo tiene muy importante. Y es porque Babio, junto con Maevio, son los nombres antonomásticos de poetas malos. ¿No? Odiados y denostados por Virgilio, por Horacio, Babio y Maevio son poetas pésimos por antonomasia. Murieron en el año 40 a.C., pero aún así, Donato, en fin, aquí lo veis, ¿no? Servio, dice Maevius et Babius pessimi fuerum poetae inimici tam Horatio quam Virgilio unde Horatius epoda 10 decem, ¿no? Bueno, que alguien a este Flavio Antonino le escribió: eres un Babio, poeta malo. Poeta malo, hijo del archivero liberty imperial de la provincia. Luego alguien que sí tenía capacidad de comprar los libros de Marcial, etc. ¿Qué está en la casa de estos? No lo sé, está al lado del foro provincial. Pero, si no es la casa de estos, es la casa del grafitero. Está claro que este pobre Flavio Antonino era poeta en vida, era un poeta denostado, porque le hacen una pintada. Luego un poeta malo, denostado, pero que, bueno, la casa pudo ser de él o de sus enemigos, poetas también, porque tienen cultura poética para ponerle eso. Y el sepultural también. Hay otra anécdota que cuenta aquí la vida de Virgilio de Suetonio, una anécdota de que, bueno,
los versos de Virgilio de las Geórgicas, cuando dice nudus ara sere nudus, ara desnudo, siembra desnudo. Un poeta enemigo le dijo, vos te morirás de frío. Sembrar es el verbo sero. Luego, serulturae es la tumba del que siembra. Es un apas, no existe, ¿no? Pero serulturae, Entonces, está claro que el que le hizo los grafitos controlaba de gordo, sabía mucho de poesía, Sabía quién era más, había leído a Horacio, a Virgilio, sabía quién era esta gente, ¿no? Para insultar a este pobre con esos grafitos. Yo creo que en Córdoba, en el siglo II, estos testimonios arqueológicos nos indican que había también una vida poética muy activa. Se compraba los libros de Marcial, que se estaba al día, que había recitaciones, que había poetas malos y poetas buenos, y que seguían con las mismas rencillas de hoy día. Insultarse unos a otros por ver quién es el mejor o el que obtenía una corona del triunfo mayor. Y se acabó. ¿Alguna otra cuestión? Sí. Hola. Bueno, lo primero, felicitarte, Ángel, por tu conferencia, muy interesante y luego muy sugestiva, y nos has abierto los ojos en muchos aspectos desconocidos. Yo solo, es una duda que tengo. Aparte de que fue la sala de biblioteca, que yo creo que has dado en el clavo, ¿has pensado, tú o tu equipo, que pudiera ser también un tablinum de la casa, digamos, la fuera del despacho, ¿no?, donde se atiende a los que llegan? Y luego, otra cosa también, de los 5 retratos o bustos que se ven bien, este es el único que está de perfil. Sí, heroico. Eso también, si lo habéis interpretado, porque llama mucho la atención, sí. Además, es una calidad extraordinaria, ¿no? Perfil es un perfil como numismático, un perfil heroizante. Por eso. Es un perfil heroizante, pues yo creo que este es el más apreciado. El más destacado. El más destacado de todos, en Córdoba, insisto. El domino jugaba la adivinanza, por eso no puso el nombre. Y este lo que tenemos es poeta, joven, romano, bueno, lleva el palio, poeta, joven, romano. Además sabemos que en las Neronias los participantes iban desnudos a la griega, ¿no?, por la cuenta, años 60. Entonces, bueno, poeta, joven, romano, por la corona, por la Lerniski, épico, pues están los épicos, y coronado. Esas son las pistas del pueblo. Y en Córdoba. Y no en Virgilio. Yo llegué así, no ha salido de otro sitio. Lo del tablino, el tablino es muy, muy, muy difícil de establecer si no tienes la planta completa de la casa. El tablino se define por definición la habitación que está enfrente de las fauces, al otro lado del atrium, y que comunica con el hortus o con el peristilo. No te sale con una habitación nada más, ¿no? Y ni siquiera el muro norte lo excavaron entero. Tenemos el filo del mosaico, que no sabemos si cerraba o abría. El tablino normalmente está abierto a los dos lados, al atrio y al peristilo. Tiene dos puertas. Aquí podría ser un tablino en la oficina del Dominus, sí, perfectamente, ¿por qué no? Pero una oficina con biblioteca. Porque si no, no se entiende, ¿no?, que tenga ahí poetas, ¿no? Pues sí, puede ser un tablino, una biblioteca, un cubículo, donde él guarda sus libros, sencillamente. Es grandecillo, ¿eh? Son 6x5 metros la habitación. Una habitación respetable. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada, agradecer de nuevo al profesor Ventura, que siempre, como digo, nos sorprende. Y bueno, pues creo que ha sido una conferencia muy, muy interesante. Y por parte del museo, pues, aparte de dar las gracias, pues siempre nos gusta señalar que esa idea que ahora tenemos, que compartimos, tanto con el profesor Márquez como con el profesor Ventura y todo el equipo de arqueología de la Universidad de Córdoba, es que hay que reexcavar en nuestros almacenes y que tenemos que continuar con esta línea de investigación y de colaboración que se lleva desde hace muchos años, porque es evidente cuáles son los frutos. Están aquí y están en otras muchas partes, publicaciones, y bueno, y el mismo profesor Márquez en este foro también nos ha enseñado cuáles son los resultados de excavar
en los almacenes, como le llamamos nosotros coloquialmente. Así que bueno, ya saben que estamos siempre dispuestos a esa colaboración, porque desde luego los frutos son impresionantes. Así que Lola, muchas gracias. No, gracias a ti, gracias. No lo he dicho antes, pero no. Muchísimas gracias al personal técnico del museo, a la dirección, Alberto, Pepe Escudero, Miguel, sí, esto no lo habríamos podido hacer sin la ayuda de ellos. No es cuestión de permiso, ¿eh? Facilidades para trabajar, para limpiar, para mover, para ocupar su casa en definitiva. Lo que sí que tenéis aquí es una pieza verdaderamente, creo yo, el mosaico excepcional, ¿no? Que habría que plantearse su restauración y su exposición en el futuro. Este, pero los demás con lonas nos conformamos, pero yo creo que este tiene historia suficiente como para que se expusiera aquí, en la plaza, junto a su hermano, el Lucano, que está ahí oficial. Bueno, sobre todo es la única representación de Lugano, vamos, o sea, es que probablemente de Lugano. Bueno, como tenemos el proyecto ahora de este va todas las piezas, que desde luego va a estar presente. Así que nada, gracias. Muchas gracias.